Hola chicos y chicas, soy Paola de Contriquis y hoy les tengo una idea súper fácil y divertida para hacer en casa. Vamos a hacer un proyector de sombras chinescas y para esto necesitamos los siguientes materiales. Necesitamos papel vinipel o una bolsita plástica transparente. Necesitamos tijeras. Necesitamos silicona o colbón. Necesitamos tubitos de papel higiénico. Necesitamos banditas plásticas. Y cartulina o retacitos de foamy. ¿Qué vamos a hacer? Para hacer nuestro proyector vamos a recortar un cuadrito de papel vinipel o bolsita transparente. Vamos a recortar un cuadrito. Y vamos a coger un tubito y lo vamos a ajustar con una bandita de la siguiente manera. Vamos a colocar el papel transparente sobre el tubo y con la bandita lo vamos a ajustar. Vamos a ajustar de esta manera. Lo siguiente que vamos a hacer es dibujar algo sobre el foamy. Yo en este caso voy a hacer una carita feliz. Voy a hacer la boquita y voy a hacer los ojitos. Lo vamos a recortar. Muy bien, con cuidado. Los que no pueden manejar las tijeras todavía, lo vamos a hacer con ayuda de un adulto. Bueno, aquí tengo mi boquita y voy a recortar mis ojitos. Los ojitos. Y voy a recortar otro ojito. Son ideas muy fáciles y son materiales que todos podemos encontrar en la casa. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger la figurita y la vamos a pegar sobre el tubo de papel. Sobre el tubo de papel. De esta manera. De esta manera. Voy a pegar los ojitos. Mi carita feliz. Ahora les voy a mostrar cómo funciona. Y tenemos una carita feliz. Asimismo, lo puedes hacer con diferentes figuras. Yo también he hecho un corazón. Un corazoncito. También he hecho una florecita. Y con estas figuritas podemos hacer una divertida historia. Espero les haya gustado mucho. Un abracito, un besito para todos. Hasta la próxima. Chao.